Pinche Alex ya puso su cebo, el güey. ¿Qué onda, gente? ¿Qué onda? ¿Quién ya anda por ahí? Déjame un poquito esto. Pinche Alex ya puso el cebo, el perro. La cagó este güey, no era para ponerlo todavía. Vamos a ponerlo una vez, cebo. Mande la CC, en los meros punto caliente de Nueva York. En el mero punto caliente de Nueva York, mi hermano. Hola, saludos de la fiesta de cebo en Nueva York. De hecho, acabo de poner uno yo también, miren. Pinche Alex, le valió madre y lo puso en corto, el güey, era para esperarse. Pero pónganle ahí, déjenme y comparto en los grupos, espérenme. Déjenme y comparto en los grupos. Déjenme y comparto en los grupos. Espérenme, ahora pongo el mío, ya está. Déjenme comparto en los grupos. Déjame y cambio este. Este, Pokémon Go México. Hola, ¿qué onda, mi Juan? ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo andamos, gente? ¿Te ayudo? Dale, ve y pon otro cebo. Ve y pon otro cebo, mi hermano. Ve, pon otro cebo. Pinche Alex lo puso antes de tiempo, el güey. Íbamos a ponerlo todos juntos para que fueran todos juntos, pero Alex lo puso antes de tiempo y valió queso. ¿Dónde es? En el mero Nueva York. Donde sale el punto caliente de Nueva York, ahí mero. En el mero punto caliente de Nueva York. Ey, no estén peleando. Nada más que Alex lo puso muy, muy rápido, el güey. ¿Qué onda, perro? ¿Qué onda, mi Luis Ángel? ¿Cómo andas, mi hermano? Bienvenido. En el mero Nueva York. Ya empezó. Alex lo puso antes de tiempo. En realidad le vamos a poner todos juntos, pero Alex ya lo puso. Aquí por decir, también ya puso uno, y aquí hay otro, para que aprovechen y saquen sus moneditas gimmigol. Aquí el God Pollito ya puso el suyo, para que aprovechen y saquen sus moneditas, como checaron ese punto caliente. A ver, déjame les pongo un comentario. Déjame les pongo un comentario. Te vas aquí en favoritos, en puntos calientes. Okay, coordenadas, pero se lo voy a poner aquí también. Se lo voy a poner como comentario aquí. Para que aprovechen y saquen sus moneditas Jimmy Gun. Ahí está Jimmy Gun. Pongan los cebos pegados, los que vayan a poner su cebo, pongan los cebos pegados. Yo me acabo de teletransportar a mi casa. ¿Qué onda, mi Félix? Bienvenido, hermano. Hasta ahorita van 4, en realidad van a ser como unos 8 cebos los que se van a poner, suficientes para conseguir todas las moneditas que se necesitan. Igual a los que vayan llegando, si tienen, después quieren que les pase el cofre, nomás me avisan y se los paso. Ojalá que más gente llegue y lo ponga. Ya estoy, es todo, mi Juan, es todo. Saludos, ¿qué onda, mi Luis Joel?
Ya pusieron otro cebo, miren, aquí hay otro cebo exactamente donde estoy, HMM07. Saludos, mi Jere, ¿qué onda, mi Abel? Bienvenido, hermano. Para que aprovechen y pongan ahí, si tienen cebo y son flies, pónganlo en Nueva York. Aprovechar que ya pusimos varios, ya son 5 cebos, sí, ya son 5 cebos. Después vamos a organizar una con más tiempo, que tenga mucho más gente. O sea, ahorita fue algo rápido, pero vamos a ver si llega mucha gente ahí poniendo su cebito. Lo bueno es que la gente, cuando ve que ponen cebo, empiezan a poner los suyos. Mi Jere, no me abriste. No, dime tu nombre de entrenador, hermano, y ahorita te abro en corto. Pásame tu nombre de entrenador y ahorita te abro en corto. Me salió un Lucky Trade con Salazar. ¡Ah, con madre! De hecho, aquí está ahorita el Güeyra. Fue el primer cebo que se puso, el de Alex. Ahí está, mira. El Alex ya está ahí también en la fiesta de cebos, para que lo aproveches ahorita ahí en Nueva York, mi Israel. Miren, ya pusieron otro cebo acá, déjenme voy y lo aprovecho. Aquí ya pusieron otro cebito. Keep driving 20, muy bien. Keep driving 20. Va, otro más. Me abres el Buster 313. Va, ahorita te abro, hermano. ¿Y el regalo también o qué? ¿Y el regalo también o qué? Jimmy Gull, perfecto. Todo tic, pregúntale qué quiere. Pues tiene casi todo, así es que lo que quiera. Ya puse el mío, perro. Ya vi, sobrino. De hecho, estoy en un lado aquí. Aquí estoy en un lado. Mira, ¿qué te dije? Aquí estoy en un lado, perro. El regalo, déjalo para más tarde. A huevo. Nah, creo que ya lo voy a tener que derrotar porque si no, no se va a actualizar. Y tengo a la Kira que anda bien terca mordiéndome los dedos, la canija. Me cambio un gimmick goal para poder... Sí, seguro que sí, Juan. Seguro que sí, mi Juan. Vuela ahí a Nueva York, hermano, para que aproveches las... Para que aproveches las pokeparadas con cebo dorado. Ya hay 6, con esas 6 fácil se completan los... Y ya pusieron cebos de otros allá en un lado. Con esas 6 se completan las moneditas fácil. Y después de hacer esto, le vamos a dar ahí. Ahorita viene el regalo, puede esperar. Ya es hora. Aprovechamos. Derroten el equipo Rocket. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué onda, sobrino? ¿Qué onda, Dylan? ¿Cómo andas, perro? Ojo, los que tengan el equipo Rocket, primero derrótenlos y... Bueno, primero giren la pokeparada, luego derrótenlos y luego ya vuelven a girar la pokeparada para que les dé doble. ¡Ey! Deja de estar mordiendo el plato. Mendiga Kira anda mordiendo su plato de las croquetas. Y así les da dobles moneditas, miren. ¿Qué les dije? Así les da dobles moneditas. Enojado anda por el pinche Niantic. Me imagino, sobrino, me imagino. Y los que vio mi cebo es el mejor. ¡Cállate los ojos! Y aprovechen para sacar todas las moneditas que puedan, ¿eh? Al menos hice puntos. De hecho, creo que yo voy a cambiar de cuenta.
Porque ya tengo evolucionado y monedas creo que también tengo. Creo que voy a cambiar de cuenta para poner otro cebo. Creo que voy a cambiar, ahorita voy a cambiar de cuenta. Use la mía. Voy a poner la de Javi. Javi también tiene ahí ese cebo dorado. Que me irá a mimir. Voy a usar la de Javi porque Javi también tiene cebo dorado. Para así ver que pongo otro cebo. Juégala, perros, nada más media hora. Juégala, te puedes quedar media hora despierto, perro. El Edwin no ha venido, Edwin también trae cebo. ¿Quién más trae cebo? No me acuerdo quién más trae cebo. De los que les he dado. Me estaba abriendo la pierna, pe. Puta madre. Neta, sobrino. Aquí está esta. Aquí está esta. Y los que traigan cebo, pongan su cebo. Buenas noches, ¿qué onda, Samuel? Los que traigan cebo, pongan su cebo, gente. ¿Cómo se consiguen los cebos? Tienes que pasarte el cofre Gimmigul 5 veces. Pasas el cofre Gimmigul 5 días seguidos. O sea, nada más con que lo pases 5 veces el cofre y te dan un cebo dorado. Ya junté las monedas. Perfecto, sobrino. Perfecto. Yo ahorita nada más junto mis monedas y pongo la cuenta del Javi para que sea otro cebo más. Ájale, no, pues no hay cómo conseguirlo. Pues yo les pongo el cofre. Nada más me mandan su cuenta. Abro su cuenta desde mi celular. Les pongo el cofre. Y ya ahí les voy poniendo cada vez que vengan los directos, me recuerdan y se los pongo. ¡Ey! No se estén peleando, cabronas. Mi bolsa está llena, ok, muy bien, bolsa. ¡Ey! ¡Apacíguense! ¡Kira! ¡Sakura! Mendigas perrillas, se andan peleando las cabronas, no me gusta que se peleen. Mario, sí, seguro que sí, mi... seguro que sí, mi Juan. Seguro que sí, mi hermano. ¿Qué pedo, puercos? Me extrañaron. Llegó la patrona, perros. Llegó la patrona que me dejó solito. Me abandonó. La patrona me abandonó, gente. Y ya pusieron otro acá. Aquí pusieron otro cebo dorado. Eso es bueno, que pongan varios cebos. Es bueno que pongan sus cebos dorados. Así es que aquí vamos a ver cuántas monedas tengo ya. Si ya tengo las 999, para ver si me sale el 100, me cambio. 920, nada, me faltan. Me faltan moneditas. Ahorita que ya te consigan las mías, me cambio de cuenta y abro la cuenta del Javi y pongo otro cebo dorado más ahí. Para cuando sea el evento de Lapras, quiero organizar una. También aquí en Nueva York. Nomás estaré un rato viendo para no quedarme sin batería. Perfecto. Ah, porque la patrona va de viaje. Bueno, es viaje obligado. Su abuela estaba enfermita. Y va a verla a San Pedro, a San Peter Ranch.
La patrona va para San Peter Ranch. No, mira que volvieron a hacer. No, ya lo hicieron. Como mendigas perras, andan cague y cague las cabronas. Ya le limpié 3 veces aquí donde andan cagando. Pero para que sea ahí, le manden buenas vibras a la patrona para que le vaya bien en su viaje. Primera vez viajando sola, ayuda. Para que le manden sus buenas vibras a la patrona, que es la primera vez que viaja sola y más lejos. Está como a 8 horas de aquí a donde va. Bueno, en carro están 8 horas, en camión no sé. Nunca me he ido a San Pedro en camión. En carro está 8 horas, en camión no sé cuánto tiempo se haga, pero la patrona, pues es la primera vez que viaja sola, para que le manden buenas vibras, que el viaje salga bien, que todo salga bien, que no haya nada de inconvenientes, que todo fluya como debe fluir, y que Diosito me la bendiga, vaya, que me la cuide y me la bendiga. Ábreme, menig, lo batán, 9.59, déjame abro los regalos. Ahí está, si me quedo dormida me voy hasta Torreón. Sí, para que no se quede dormida también, ¿eh? Para que no se quede dormida, porque si no se va hasta Torreón. Edwin ya abrió, Godpollito ya abrió, Goku Black también ya abrió, y Kileon también abrió, y este también. Estos no han abierto y no traigo ningún regalo. Muy bien. Aquí está este. Me dio 5. Miren, ya pusieron otro cebo dorado, ¿eh? Me da 10, ya van 15, me faltan 25 moneditas para completar mis 1999. ¡Ey! Apacíguense, no estén peleando, canijas. Espero que se mejore familiar de patrona y que tenga un buen viaje. Gracias, Chávez, el viernes, que... Pues si quieren venir a la casa, voy a estar solo. La patrona se fue para San Pedro, tú, Adrián, pero si quieren venir, son bienvenidos. Saben bien que son bienvenidos. Calcao que me voy a tener que dormir. Ah, no, pero mi mamá no va a trabajar el viernes. Muy bien. Pero sí, si quieren venir, seguro que sí. Ahí está el otro. Ájales, creo que me borró. Pues dime que... ¿Cómo te llamas en el juego? ¡Ey! Apacíguense, no estén peleando. ¡Ya! Mendigas perras, nomás siguen peleando las canijas. Y no quiero que se peleen porque se pelean bien feo. ¡Ey! Apacíguense. No quiero que se peleen porque se pelean bien gacho las cabronas. El mío dice, puede, por favor, Zenitsu. Ok, va, Zenitsu. Aparece como Demi Z. Ahorita te abro, hermano. Y el regalo también. No, no te he borrado. Mira, ahí estás. No te he borrado, papi. No te he borrado, papu. El pseudo papu. Ahí te abrí y te mandé. ¿Qué onda, mi Jere? ¿Qué onda, mi Esteban? ¿Cómo andas, mi hermano? Bienvenido. Y caíle a Nueva York, perro. Caíle a Nueva York. Ahorita están los cebos dorados. Pusimos cebos dorados en Nueva York. Para una mini fiesta de estrellas. Rapid 94. Muy bien, ya se abrió. Ponte nosotros. ¿Cuánto por mi cajita? Por tu cofre, Gimigul. Mándame mensaje, hermano. Ya conseguí mis monedas. Ahora sí, ya me voy yo de mi cuenta. Y voy a entrar con otra cuenta. Joder, muchas gracias. De nada, mi Juan. Y Salazar, ¿qué va a querer? No sé, pero él está ahí en el grupo de colaboradores, Luis. Él está ahí en el grupo de colaboradores, mi Goku Black. Él está en el grupo de Collapse. ¿Le puedes mandar mensaje al grupo de Collapse? No, no creo que esté aquí en el directo, pero...
Pero ahí está en el grupo de Collapse. Sí, mándame WhatsApp, hermano. Mándame un WhatsApp. Ahí está mi número de teléfono para que me mandes WhatsApp. Buenas noches, Rocky. ¿Qué onda, mi Will Rift? ¿Cómo andas, mi hermano? Bienvenido. Ya ni jugué mi cuenta por andar dándole acá. Muy bien. Hacemos esta. Hacemos esta. Y pongo otro cebo. Hacemos esta y pongo otro cebo. Giro la pokeparada, pongo otro cebo en un lado y le doy machín. Vámonos. Para que haya otro cebo más y se aprovechen más las moneditas. Ya que se acaben las la hora de las monedas, cambio a mi cuenta y en mi cuenta le doy al PvP un set de perdido. Ahí está, vamos a buscar los cebos y ponemos otro cebo ahí pegado. Ahorita voy a poner, ojalá que no pongan allá en aquella pokeparada. Nada más que no pongan un cebo en aquella poke, y si ponen que sea dorado. Para poner otro cebo más. Keep driving, muy bien. Ya necesito ahora un gimmigol. Ahí tengo bastantes gimmigols, güey. Salazar 85. El mío. Vamos a poner un cebo acá. The Lost Canvas también tiene cebo. Creo que también tiene cebo. Aquí está cebo dorado. Muy bien. Ponemos el cebo de Lost Canvas. Ya hay otro cebo más. Ya puse otro cebo. Si alguien tiene otra, para que ponga ahí poquito a poquito. Poquito a poquito, mi hermano. Poquito a poquito. Ahí está, déjeme le pongo. Creo que sí tiene cofre. Sí, sí tiene cofre. Ah, miren, un Toetic Shiny. Ah, con madre. Toetic Shiny, con madre. Fíjense, le abro la cuenta y de voladita le sale. Le abro la cuenta y de voladita le sale un Shiny. Necesito uno bueno, regáleme. Pues necesitamos hacer varios cambios. Por ahí sale uno con suerte. 100, mendigo. Deja de morder el plato, cabrona. Imagínense que este Jellicent fuera verde. ¡Ey, apacíguate! ¡Ya, apacíguate! ¡No! ¡Kira! ¡Apacíguate! Anda chifladísima la Kira, chifladísima. Insoportable. 487, muy bien. ¡Ey! ¡Ya, apacíguate! ¡Ya, apacíguate! Y ya puse otro de este Gimmigul para que. Otro cebo dorado para que aprovechen más cebos. Cuando quiera le damos solo a mi. Pues mañana hacemos los cambios, sobrino. Mañana hacemos los cambios. Ya está el experto este Javi, o todavía no. Vamos a ver si está el experto este canijo. Veterano con puntos de Ace. Ay, güey. Le han dado duro al canijo. ¡Ey! ¡Apacíguate, cabrona!
Deja ese plato, ya no lo estés mordiendo, ya. Ya déjalo. Pinche Kira anda desmadrando su plato de la comida. Chale, que soy un toyete y cambié un Voltor. Oye, cabe destacar que esta no es mi cuenta. Esta cuenta es la cuenta. Ya no le des, pues. Esta es la cuenta de uno de los colaboradores de la página. Esta es la cuenta de uno de los colaboradores. Esta cuenta es la cuenta de uno de los colaboradores, por eso la quise abrir para poner un cebo que tenía, que yo sabía que él tenía. Y pues para aprovechar y darle y conseguirle las moneditas. Que creo que todavía no tiene los 999. No, ya tiene 1155, ya las tiene. Pero le voy a conseguir más. ¡Ey! ¡Kira! ¡Apacíguate! Aquí hay otro, miren. Ya está un módulo cebo listo. Nada, quiero recuperar mis puntos yo. ¿Seguro, perro? ¿Seguro? ¡Ey! ¡Apacíguense! Ahí está. Aquí está. Y aquí está. Otro gimmick. Si bajo más le aviso, mendigo, me la vas a dejar bien baja, ya no la puedo recuperar tan fácil. What? Aquí es el del Alex, allá está el mío. Deme chance, ya está, pues. Si veo que la bajo, ok, muy bien. Si la bajas a menos de 1900, ya no la juegas. Para jugártela, aunque sea fuera de directo, pero para jugarla y volverla a subir. Hay otros tres. Allá pusieron otro, miren. Are you two? Keep driving, I do you too. Y acá pusieron otro cebo. Acá pusieron otro cebo. Perfecto. Aquí está otro gimme goal. Muy bien. ¿Los cebos cuánto duran? ¿Una hora o media hora? Pregunta. Porque no me acuerdo cuánto suman, duran los cebos ahorita. ¿Duran media hora o duran una hora? Si alguien me lo podría decir, se los agradecería bastante. ¿Media hora? Ok, perfecto, sobrino. Gracias. Para organizarnos una bien organizada, otra fiesta de cebos, pero cuando sea el evento de Lapras, para que duren 3 horas. Ya ven que la próxima semana es el evento de Lapras, para, ¿cómo se llama? Para aprovechar los cebos de 3 horas y darle machín, y en 3 horas pues consigan todas sus moneditas que necesitan. ¡Ey! No estén peleando. Ya, apacíguense. Ya. Hombre, estas son bien peleoneras, neta. Tengo todo el día batallando con ellas. Cricketot, muy bien. Toetic. Thank you.
Vamos a ver si nos sale algún shiny en lo que se liberan más. Ay, hay otro cebo. Ahí hay otro cebito dorado. Aquí hay otro módulo cebo dorado ya listo para ser abierto. Z808 Flash. ¡Ey! ¡Apacíguense! Vamos a ver si nos sale algún shiny. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Basta! Vamos a ver si nos sale algún shiny aquí. Por lo pronto ir consiguiendo caramelos de estos. Gimme Ghoul. Vamos a ver. A ver si nos sale algún shiny aquí en lo que andamos. En lo que se ponen los cebos. Cutiefly. Ya se capturaron 500 Pokémon con un cebo, muy bien. Ya le conseguimos una medallita dorada. Hay que conseguir la medalla platino para cuando suba a nivel 49. No, 48, creo que es donde son los las medallas platino. Vamos a ver si nos sale algún shiny. A ver si nos sale algún shiny aquí en lo que se abren los cebos dorados. Ya me voy, va. Muy bien, sobrino, que te vaya bien y descansa. Que te recuperes. Que no te duela tanto la pierna, canijo. 40 XL. A este le tengo que conseguir también los caramelos XL de este Pokémon. A esta cuenta también le tengo que conseguir los XL de este Pokémon. ¡Ey, no! ¡Pasíguate! ¡No me muerdas! ¡Ah! ¡No me muerdas, canija! ¡Ey, no se están peleando! Les digo que tengo que estar cuidando. Me salió el recuerdo shiny rank. ¡Ufa! ¡Perfecto, perro! Chema Venegas. El Chema Venegas. Yo quiero ver si sale en lo que se abren los cebos. A ver si sale algún shiny aquí. Igual voy a estar atrapando los conejitos porque... Ese no tiene caramelos XL. ¡Qué épico! Me acaba de salir otro Azuril Shiny. ¡Felicidades, mi Juan! ¡Felicidades, perro! Ya llevas dos Shinies, perro, ahorita. ¡Ey! ¡Apacíguense! ¡Ey! ¡Apacíguense! Ya dos Shinies, perro, con madre. Ahí está. Acá hay más cebos dorados. Y ahí hay otro. Oye, como quiera están saliendo shinies, Otro Gimmigul de... Mira, este es Gimmigul de... De módulo cebo. Ya se acabó un módulo cebo. Ya se acabó uno de los cebos, Ya no tardan en acabarse los otros, así es que le vamos a dar a PvP. Terminando esto, le vamos a dar al PvP. Hawkadroid, muy bien. Aquí está otro Gimmigul. Aquí está otro Gimmigul. Y vamos a darle a estos de acá. Aquí está el de los canvas. Aquí está otro. No sale ningún otro shiny. Este ratito ya conseguí más shinies que en todo lo que va del mes. Es todo, perro, es todo. Oigan, por cierto, a los que necesiten farmeo de polvos, tenemos farmeo de polvos, A los que estén en el directo que quieran tener polvos,
polvos estelares. A los que quieran tener polvos estelares, mira, por si sí esta cuenta no tiene. Pero, por ejemplo, ahorita ven la cuenta del Edwin. Ahorita a ver si abro la cuenta de Edwin. Aunque no sé por qué Edwin no me ha contestado los mensajes, no es el que esté jugándola. Pero por si Edwin tiene casi 200 millones de polvos. Solo un shiny, pero al menos eran 4. Sí, con madre, perro. ¿Cuánto? Ahí todo eso ya es con el Edwin. Yo lo avalo al Edwin, yo respondo por Edwin porque sé que el Edwin cuida las cuentas, pero los precios están accesibles, de hecho me parecieron muy chidos los precios, se me hace que son de los más económicos que he visto. ¿Cuánto cobra? Les digo, todo depende, por decir, ustedes que son colaboradores creo que les cobra menos. ¿Quién es el Edwin? Uno de los colaboradores de la página. Pero él se dedica a farmear polvos, y yo lo avalo porque pues sé que el vato cuida las cuentas. Y sé que no se las va a robar, por eso lo avalo. 5-3. ¡Ey! Apacíguense, no estén peleando. ¡Ey! No estén peleando, canijas. ¡Ey! Ya basta, ya apacíguate, ya. Pero sí cobra barato, y más cuando son colaboradores de la página. Le doy 3, dígale. Dice que si te pones en 4 te sale más barato. ¡Ey! ¡Ya! ¡Basta! ¡Dejen de pelearse, cabronas! Pinches perras, ni parece que son hermanas las cabronas. También andan, que ya se andan partiendo la madre. Edwin es uno de los colaboradores de la página. Ya Tim me estafó con mi Ivy. ¿Por qué? ¿Por qué, sobrino? Gana 45 incursiones, 385 Pokémon de la región Yoto. Sacrifíquese por su sobrino, tío. No. No. Los polvos van a ser para ti. Si quieres polvos, que te eche un polvo. Aguas. Creo que ya nada más quedan estos 3 cebos dorados. Creo que ya nada más quedan 3. No, 4 cebos dorados. Ya nada más quedan 4 cebos dorados, ¿eh? Nada más quedan 4 cebos dorados ya. Para la próxima semana sí va a ser una fiesta más larga porque llevo 3 días y nada que puedo evolucionarlo a Sylveon. ¿Por qué no? ¿No tiene los corazones o qué? Recuerda que tiene que tener corazones. Pero usted se los gasta, pero para subirte de nivel, canijo. Once, siete, once, muy bien. También ando agarrando cebos dorados, que anda mi Ronnie Clark. Ahí está Nueva York, hermano. De hecho, nosotros fuimos los que los pusimos. Y hicieron hijas de la chingada, ¿cómo cagan? Aparte de pelearse, ¿cómo cagan las cabronas? Ahí no, hay unas pokeparadas de un tremendo fly y un tal God Pollito. Ahí andamos, perro, ahí andamos. De hecho hay varias, pero usted los gasta, vio. Pero yo sí te gano puntos, perro. Déjeme limpio la popó de las perras, cagan horrible, apestosísimo, espérenme. Acabas de hacer popó la pinche Sakura. Espérense, no se salga. No se salgan. Sí, mis cuentas nuevas están haciendo fichas en las pokeparadas. ¡Está, perro!
Es todo, perro. Yo ahorita nada más acabándose ya pongo el... ¿Cómo se llama? Ya pongo... Me pongo ese PVP. Chiches, perras, cabronas. ¿Cómo cagan? Cállese, mi nombre es mucho para que lo pronuncies. Ay, cómo cagan las mendigas perras. Ay, un poquito aromatizante para que no huela feo, porque, ay, güey, parece que tragan veneno las cabronas. ¿Por qué ahí te cargan más rápido las pokeparadas? No sé, hermano. A lo mejor es porque ya estaba ahí. O sea, ya las había hecho, es cada 5 minutos. Y de hecho ya se van a acabar, ¿eh? Ya nada más hay 4, a menos que haya gente que vaya y ponga, pero ya nada más hay 4. Ahorita le damos al PVP, canijos. Ahorita le damos al PVP. Dijo el Kike, ahí está un tremendo fly y un tal God Pollito. El God Pollito creo que ya desapareció, Creo que la de God Pollito ya desapareció. Ya nada más están estas 4. Si a mí solo 4. Sí, de hecho ya me los acaban, porque empezó hace media hora. Pero la próxima semana vamos a hacer otro, pero este sí ya más organizado. Este fue algo rápido porque sabía que me iba a quedar solo y pues quería platicar un rato. Porque la patrona se fue de viaje. A ver, el FIFA, entra al FIFA y te doy clases, perro. ¡Entre los ojos! Lástima que las cuentas principales no puedo volar, ni modo, mi Kike, ni modo. Yo mi cuenta pues es de Nueva York, estas cuentas son de Nueva York también. Antonio Gómez, ni ahí perro, porque también lo juego, es todo perro. ¡Ey! ¡No se peleen! ¡No se peleen! Vamos a ver si hay algún shiny por aquí, algún shiny. Soy futbolero desde pequeño, es todo, pero yo no, fútbol no. Yo soy más de fútbol americano, béisbol, básquetbol, voleibol. Oigan, por cierto, hablando, ahorita que tenemos chance de platicar, ¿cómo vieron la decisión? Es enorme, y todavía sí es enorme. ¿Cómo vieron la decisión de Niantic de los pases? Ya que andan por ahí. Entonces, pro, te daré clases, ya soy leyenda 2, estaba perro, ya todavía no lo agarré el Pokémon ese. ¿Cuál Pokémon? ¿El Gimmigun? Yo les paso los cofres, pero ustedes caen y se pelan. ¡Cállate los hocico! Ok, les preguntaba, primero que nada, ¿cómo vieron la decisión de Niantic de afectar o de limitar el uso de pases de incursión remota? ¿Cómo se sacan los pokés esos? Estos pokémones se sacan con un cofre, hermano. Ahorita le paso el cofre a una cuenta para que veas cómo se hace. Ahorita abro otra cuenta y le paso el cofre para que vean. De hecho, en mi cuenta lo puedo pasar. ¡Ey! No se están peleando, cabronas. Mendigas perras, nomás se pelean las cabronas, miren. Y ya me agarraron ahora a mí mordiéndome las canijas. Lo dejen ustedes, tienen los colmillos chiquitos, pero bien filosos. Bien filosos que tienen los colmillos las cabronas. Y lo que les decía, la pregunta que les hice. ¿Cómo vieron ustedes, bueno, los que jueguen legal, cómo vieron la limitación del uso de pases de incursión remota? ¡Ey, no me muerdas, cabrona! ¡No! ¡No me muerdan! ¡No!
¿Cómo vieron eso de que hayan limitado los pases, de que ya nada más pueden usar 5? Que la verdad, en mi opinión personal, yo pienso que fue una pendejada horrible. A muchas personas que son legales les va a afectar bastante. Yo veo que la verdad la cagan porque hay gente que sí compra. Sí, la neta sí. Y sobre todo hay mucha gente que son muy puritanos del juego. Hay gente que no son flies y que nunca van a ser flies porque no les gusta la gente fly. Y se respeta. O sea, se respeta que no les guste la gente fly y que no quieran ser flies. Pero están, ¿cómo se dice? Están obligando a mucha gente a ser fly. Están obligando a mucha gente a que dejen de jugar. Es que quieren que haya más flies. Es que en realidad los flies son los que sostienen más el juego. En realidad los flies somos los que sostenemos el juego. Somos los que más lana le metemos. Si hay personas legales aquí, no se ofendan, pero es la verdad, los flies somos los que más lana le metemos. Déjenme ver este canijo, miren. Ahorita por decir, este compa no tiene pokemonadas. Pero por decir, él no tiene pokemonadas, pero chequen el espacio Pokémon. Tiene 4550 espacio Pokémon y en bolsa tiene 2650. Y todo es con dinero que le meten. Y quieren que sea fly, que los carteles, que exactamente los carteles, qué onda. Simplemente, miren, les voy a poner así de fácil. ¡Ey! Apacíbanse. Lo que yo estoy viendo, y creo que comparto la opinión con algunos streamers, esos güeyes le están metiendo más a lo que son la realidad aumentada. Yo creo que estos güeyes lo que les deja lana es la realidad aumentada. Oye, bro, saludos. Seguro que sí, mi hermano. Nada más mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Terminando el directo, te... Si eres de Monterrey, nada más pones este número, hermano. Mándame un WhatsApp. Ahorita en corto acabo de decir 3 ursa luna. ¡Ufale, perro! Yo a regalar y mi cuñado era fly y me enseñó cómo era hacer fly y mejor me convertí en fly. Es que es mucho más fácil jugar. Simón, soy de Monterrey. Ahí te mandé el número, hermano. Mándame un WhatsApp y ya que termine el directo te pongo la cajita. Nada más, dale like y seguir a la página, hermano. Nada más dale like y seguir a la página, porfa. Cuando la arranques de móvil. ¿Qué onda? ¿Le damos el domingo o qué, perro? Ahorita voy en Gran Maestro 3, güey. Ya subí a Gran Maestro 3. Ya me siento bien pro, aunque soy bien manco. Gracias, bro. Ya te sigo desde hace mucho. Ah, sí. Pues con madre. Y que en ese cofre ya te sale. Sí, ya te sale Gimme Gold, mi Kike. Mándame mensaje y te lo pongo el cofre. Yo siempre les he dicho, aquí les ayudamos a todo mundo, siempre y cuando sean seguidores. No necesitan donar estrellitas, no necesitan ser colaboradores. Si algún día quieren donar estrellitas o hacerse colaborador de la página, se les agradece de todo corazón. Pero no es necesario, les ayudamos en lo que podemos. Yo quiero uno bueno, pues cambiamos hasta que salga uno bueno. Con suerte, tú también tienes, perro. No los tires para intercambiarlos todos. No los tires para intercambiar todos los que tengas con mi cuenta. Para ver si nos sale un 100 con suerte. Quiero un 100 con suerte de ese güey. De hecho, lo quiero para la Master. Está muy bueno en la Master el güey. A ver, ¿cómo le hago para conseguir el cofre ese, carnal? Mándame mensaje por WhatsApp, hermano. Mándame mensaje por WhatsApp. Ahí les puse mi número. Sí, mañana... ¡Ey! ¡No me estés mordiendo, cabrona! ¿Entiende? Porque escuchen que estoy diciendo que no estén mordiendo y no estén peleando, es porque Kira y Sakura aquí andan de tremendas. Y de hecho Kira es la que me anda mordiendo. Y luego tiene los pinches dientes bien filosos la cabrona. Richie sí tiene el 100. A Richie le salió el 100. Ahí me salió un rank 9. Un rank 9 para la Copa Super. Ey, no muerdas ahí.
Necesito comprarles juguetes para que muerdan las cabronas. ¡Ey! ¡No muerdas! ¡Ay, cabrona! ¿Entiende? ¡Ey! ¡No estés mordiendo! ¡Ay! Necesito buscarles mordederas porque estas cabronas todo desmadran. Se están comiendo a Jere. Algo así. No, pero ahorita está mordiendo la computadora. No muerdas la computadora, cabrona. Si de por sí es una computadora viejita. Rank 79 es lo mejor que más. Ahí me salió un rank 9 para la Copa Super. Regálame tu número porque no me sale, brother. Ahí está, ese es mi número. Aquí hay otras dos. Veinticinco una sola. Vamos, cabrón. Y 15 la otra. Yo no sabía cómo salen los Pokés. Así, hermano. Luis Ángeles Careño, ¿qué onda? Se están comiendo. No, hombre, están tremendas. De hecho, tengo que ver si les compro un juguete para que muerdan o de esos huesos de carnaza para que se lo estén mordiendo porque tienen los dientes bien filosos las cabronas. Tío, el Sirfetch'd de Galar, no les sobran Shiny. Creo que tengo Farfetch'd, ya nada más lo evolucionas a Sirfetch'd. Farfetch'd, sí. Ya nomás lo evolucionan en Sirfetch, que al cabo que tienes que hacer misiones nada más. De hecho, si vas a la que... Este güey es un pinche Zorua. ¡Ah! Sí, también tengo eso. En la página también tengo para mandarme a mi WhatsApp. Lo que pasa es que lo iba a eliminar, pero ya al último lo dejé. Pero no me acordaba si lo había eliminado o no. ¡Ey, ya apacíguense, cabrona! Bueno, creo que ya se acabaron los cebos. Ahora sí vamos a poner esto. Esa cosa es, me regala uno. Miren, déjenme entrar una de las cuentas. Voy a entrar una de las cuentas. Ahora, déjenme pongo el escudo porque... Voy a poner el escudo porque voy a entrar con una cuenta. Y no quiero que se vea porque voy a regalar la mía. No, voy a entrar a otra, güey. Es una cuenta que voy a regalar después. Esta es una cuenta que voy a regalar después. Por eso no quiero que se vea la contraseña. Usar y usar luna. Si hay luna llena, sí. Miren, por decir aquí, miren. Voy a opciones. Dispositivo y servicios conectados. Voy a conectar con la Nintendo Switch y voy a sacar un cofrecito, van a ver. Nintendo Switch, conectarse a Nintendo Switch. You are beautiful like diamonds in the sky. Ahí está, la vinculo, ya la tengo vinculada. Bolsa. Ay, güey. No tengo ninguna pinche de esta. Déjenme quito la asistente de regalos. La asistente de regalos, aquí está. Vámonos. Mira, bajar puntos. ¿Qué perro? Bro, ¿me pasas el cofre? Sí, mi Sharinga, nada más mándame mensaje. Ya no me mandaste mensaje con la contraseña, canijo.
Guardar en el álbum de postales, muy bien. Voy a bolsa. Enviar a Nintendo Switch. Enviar. Sí. Vale. Y aquí se manda. ¡Ey! Deja de desmadrar mi silla, cabrona. Y aquí se manda. Y si se fijan, ya tengo el cofrecito. Ahí ya tengo el cofre. ¡Ey! ¡No! Deja de morder mi silla, cabrona. No muestres, ok, perro. Ya se puede enviar ahorita los datos, bro. ¿Cómo? Ahorita que termine el directo. Ahorita que termine el directo, hermano. Pero fijan, ya tengo el cofrecito. Así de fácil saca el cofre. Igual si quieres mandármelos, ahorita terminando te contesto. Ahorita terminando el directo te contesto, hermano. Creo que nada más voy a hacer un set, a ver qué tal me va. Nada más vamos a hacer un set, a ver qué tal nos va. Vamos a usar su key. Puedes intentarlo. Las tengo bloqueadas. Ahorita te mando un WhatsApp. Ya estás, mi Ronnie. Por lo pronto vamos a hacer poquito PvP. Vamos a hacer poquito PvP. Déjeme tomar agua. Porque ya me... Medio me hizo la garganta así poquillo. Estoy usando Seeking, pero la verdad quería usar otro Pokémon. Voy a ver qué meto en lugar de Seeking. Seeking está bueno. De hecho, sí está bueno el Seeking, pero... Por si era aquí en Pelipper, miren. Ya tengo la mía, perro. He estado, perro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7. Ya tiene Vendaval. No escuda muy bien. Yo voy a escudar. 8. Voy a escudar. Si me baitea ni pedo. Vendaval, muy bien, perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya le lanzo aquí el viento hielo para llevármelo. Y vemos que trae atrás el compa. Adiós, compadre, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Eso no me mata. Le lanzo viento y hielo para bajar el ataque. Bomba fango, muy bien. Le bajo el ataque. Lo único malo es que me va a lanzar ventisca el güey, pero no puedo cambiar. Muy bien. No puedo cambiar porque si cambio me va a meter el counter. Perfecto, le bajamos el ataque por 2. Le bajamos el ataque por 2. No escuda, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7. Date, no puedo escudar. Me lanza agua a la sombra directa, muy bien. Y ya básico me lo llevo. 2, 3, 4. ¡Ay, güey! Yo sé que es bomba germen. Y si es bola sombra, ni pedo. F, vámonos. Bomba germen, muy bien. Y este güey me va a lanzar bomba fango. Pero igual a bomba fango me mata. Date. No, ventisca directo. Muy bien. Igual no tenía para tumbarlo. Lanzó el directo del ventisca. Tráigame una falda a la niña que anda bajando ataque. Pues es la única forma que podía hacerle algo, güey. Oye, está bueno el Whiskas aquí, ¿eh? Y si hubiera escudado el ventisca, como quiera me tumbaba. Tío, el ferro todo el rato está roto con disparo espejo. Pues nomás porque baja el ataque, bueno, equipo. A bombas no, muy bien, tenemos buen lead. Aquí tenemos un buen lead. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Le gano prioridad. Le gané prioridad. Esto fue CMP. Lanzo esto. Escuda muy bien. Ya le bajé el ataque. No sé si sea energía bola. Date, chingue su madre. Meter bola. Uy, qué rico. Me quería baitear el puerco. 3, 4, 5, 6. Lanzo esto. A la bomba no me lo llevo fácil con... ¿Cómo se llama? Escudó el perro. Muy bien. 6, 7, 8, 9. Si es bombácida, chingue su madre, date, ándale. Bombácida, muy bien. Lanzo esto. Y ya me voy. Lanzo taladrador y me voy. Bueno, igual como quiera. Uno. Date, compadre, bombácida. Me lo tengo que llevar a puros básicos y guardarme el escudo. Este güey atrás trae a este... ¿Cómo se llama? Maguay. Uno, dos, tres. Muy bien. Este güey trae atrás a Maguay. Vámonos, compadres. Maguay lo ferto. Nada. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Le lanzo cabeza de hierro y traigo un gol a sombra atrás. Ya GG. Mi escudo va a ser para mi Trevenant. El escudo es para mi Trevenant. No fue, se lo llevaron. Date, compadre. Mi escudo es para mi Trevenant. Meterobola. Sabía que iba a ser meterobola. GG, GG, perro. Y es GG porque... Por esto, miren. ¡Vámonos! Y el Trevenant se fue con la energía. El Trevenant se fue con la energía. Pensé que iba a traer a Maguire, el compa. Si hubiera traído a Maguire, para mí era mucho mejor. GG, perro. GG, ya te mi what, brother. Ya estás, mi Ronnie. GG, mi Alberto. The Rock, ok. Seeking contra Trevenant. Tenemos un lead neutro. Esto es un lead neutro, ¿eh? 5, 6, 7. Me gana prioridad. Sabía que me iba a ganar prioridad. Tengo que escudar uno. Aquí yo tengo que escudar uno. Bomba Germen, sabía que era bomba Germen, pero tenía que escudarlo huevo. Le lanzo viento hielo y tiene que escudar el compa. Escuda muy bien, le bajamos el ataque. Nos gana prioridad otra vez, date. Creo que bomba Germen ya en este rango no me mata. Tendría que ser bola sombra. ¿Qué les dije? A uno de vida. Le lanzo este ataque. Tiene que escudar o morir el compa. Escuda, muy bien. Tentacruel, ok. Entro con este güey. 3, 4, 5, 6, 7. Lanzo esto. Me va a lanzar bomba ácida, se me hace. Muy bien. Date. No creo que sea escaldar, yo creo que es bomba ácida. Bomba ácida que les dije. Muy bien. Uno, dos, tres. Adiós, compadre. Y cambiamos a este güey. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, güey. No sé si escudar o no escudar. Porque ya tiene bola sombra.
Fue la sombra, ni modo, escudé, ya ni pedo. Agua, está bien. Este güey va a cargar taladradora, yo le tengo que lanzar cabeza de hierro. Va a cargar un taladrador y un viento hielo, pero creo que yo le gano prioridad. No, lo lanzó directo. Taladradora, muy bien, adiós. Le lanzo bomba germen porque no sé si alcanzo a llegar al bola sombra. Adiós, compadre, vámonos, GG. Vámonos. Yo tenía una cuenta desde que salió el Pokémon GO y la tenía vinculada a mi Facebook viejo, y un día de la nada me hackearon mi Facebook y perdí mi cuenta y pues me tocó hacerme fly. Suele pasar, mi Ronnie, suele pasar. Fíjense que ahí me hackearon un Facebook, antes, mucho antes de conocer, bueno, no, cuando conocí a la patrona, de hecho, creo. Tenía un Facebook, era un Facebook normal, pero en ese Facebook tenía como 40,000 seguidores, más mis 5,000 amigos. En ese Facebook me acuerdo que me mandaban GG, buena esa. En ese Facebook me acuerdo que me mandaban para que les hiciera propaganda, ropa y esas cosas. Estaba chido porque de hecho estaba con madre, pero pues me lo hackearon. Me acuerdo que me mandaban ropa a algunas tiendas de aquí de donde soy, y de Acuña. De hecho, de Acuña fui y hice publicidad en Acuña con esa cuenta que les digo que tenía Lantur. Ok, muy bien. Aquí tenemos una desventaja, pero podría ser ventaja. 2, 3, 4, 5. Se rindió. Ahí la ventaja que yo traigo taladradora. Y el compa se rindió. Tío, si puede evolucionar a usted en su luna. Déjame fijo, ahorita te digo. Ahorita te digo, sobrino. Ahorita te digo si se puede evolucionar o no. Sí, sí se puede. Aprovecha. Y la déjame evolucionar uno para que veas que sí se puede. Deja evolucionar uno para que veas que ahí se puede. Ursarin, creo que este puede evolucionar en Ursaluna y es rango 1. Evolucionar, sí. Sí se puede, mira, ya lo evolucioné. Más poder. Vete a la chingada, güey. Ni para ninguna de las dos ligas funcionó. Pero sí, sí se puede. Sí, sí se puede. ¿Qué onda, mi Henry? Antonia perdió sus manos, ayudémoslo a encontrarlas. Ya tengo mi oscuro rank 4 para la super. Perfecto, perro. Fíjate que con el Edwin, ahora que me está farmeando polvos, me han salido muy buenos pokémones oscuros. Aparte de los shinies, me han salido buenos pokés oscuros para PvP. Seeking contra Tentacruel, perfecto. Tenemos un lead hermoso. Tenemos un lead hermoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le voy a lanzar viento hielo porque lo más seguro es que lo va a escudar. Sabe bien que traigo taladradora. Y si no, pues le bajo el ataque. Escudo, que les dije, uno. Date. Bomba ácida, me baja la defensa. Muy bien, vamos a ver a qué cambia. Muy bien, Ferrotor, me farmeo todo. Ya le lancé este ataque, me tengo que farmear. Me lo farmeo bien sabroso. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es latigazo. No puede ser foco resplandor. Te haré que hablar con Edwin. Sí, de hecho está muy bueno el farmeo, ¿eh? Muy bien. ¿Sabes qué? Date, compadre. Date. Escaldar. Me mató, muy bien. Aquí
Voy a entrar con este. Farmeo más rápido este. 1, 2, 3, 4, 5. Es bombácida, date. ¿Sigue la copa chica? No, está la copa. 1, 2, 3. Lanzo esto. Vamos a ver si escuda o no escuda. Necesito lanzar esto. No escudó, adiós, compadre. 1, 2, muy bien, lanzo este. Y me voy. Lleva 2 y me voy. Escuda, muy bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le lanzo este taladradora. No es bueno, no tiene que escudar el compa, se me olvidaba. Fíjense, tengo doble escudo. Voy a escudar uno. Caramba, no, muy bien. Y taladradora y a dormir a su casa, compadre. GG. Aquí ya por más que quiera el compa no me va a ganar. Adiós, compadre. GG. Ya que no sé usar, la cuestión es la forma de pago, ya que no sé usar PayPal. Pero pues es fácil, sobrino. Y ganamos. GG, perro. ¿Y qué nos van a dar de recompensa? Nos dan un Merenin. GG, mi hermano. GG. GG, sobrino. Llegamos a los 2710. Usa mi cuenta, dice el Sharingan. Tengo varias cuentas de colaboradores, hermano. Si le metes full al PvP, en directo sí. En directo sí, hermano. En realidad yo soy manco. Yo no soy bueno para PvP, pero en veces me salen buenas jugadas. Pero en realidad soy manco. Aquí puedes preguntarle a quien tú quieras si soy manquísimo. Aquí yo soy manquísimo, hermano. Puedes preguntarle a quien tú quieras y te van a decir lo mismo. Este vato es bien manco. Seeking contra Trevenant. Muy bien, ya sabemos cuál es la estrategia aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, lanza directos. Muy bien, perfecto. Este compa lo lanza directo. O el experto. Podría ser, pero no me eche la sal, canijo. Muy bien, ¿qué era? Ya le lancé viento y hielo. Le bajé el ataque. Le voy a lanzar taladradora para hacerle daño. Perfecto. Que nos lance su terremoto, ya no puedo escudar. Pues juegas mejor que el Pastrana. Adiós, me voy. 1, 2, 3, 4. Eso es carámbano, date. No puede ser terremoto. Date, carámbano. Carámbano que les dije, muy bien. 1, 2, muy bien. No creo que entre con Trevenant, la verdad. Y se rindió el compa, GG. Todavía 2000 de experiencia para subir el nivel. ¡Úfale, perro! ¡Úfale, perro! Ahí bajó puntos el pinche pelón. ¡Cállate los cinco, güey! A ti te gané puntos, cabrón. Antonio es de mala suerte. ¡Qué tres contra mí, pe! Pues miren, si ganamos 4, llegamos a experto. Si ganamos otros 3 más, llegamos a experto. Demanden buena Jace Fan, ok, Jace Fan, pensé que era el Johnny Fans. Seeking contra Trevenant, otra vez Trevenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a escudar. Lleva 6. Pero Henry me la pellizca.
Ya sabemos que tanqueo un bomba germen. Muy bien. Porque me va a lanzar bomba germen y yo le alcanzo a lanzar el... Si me lanza bola sombra no hay pedo, que me la lance. Mejor veo el pelón ganar. Si es bola sombra no hay pedo, bomba germen no me mata. Le lanzamos viento y hielo. Tiene que escudar. No escuda, pues prefiero morirse. Qué bien atrás. Muy bien. 3. Ok, lleva 3. Este güey es el que me va a poner en problemas. Este es el que me pone en problemas. 4, 5, 6, 7. Este güey es el que me pone en problemas. Porque por lo regular lo traen con... con Hero Bill y Sofoco. 3, muy bien. No sé qué traiga atrás este compa. Lo malo es que no sé qué traiga atrás. Escuda, muy bien. Ese es Hero Bill. Hero Bill no me mata, pero me deja bien tocado. No, Sofoco directo. Vamos, cabrón. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! Oh, ya valí madre. Sofoco me mata, se me hace. Sí, sí, me mata. Y traía Silio atrás. Nada, ya estaba perdida. Ya estaba perdida con Silio atrás. Ahí la única que yo podría haber ganado es que hubiera cambiado cuando él me lanzó el Sofoco. Pues haberle atrapado el Sofoco, que me tumbara este güey, y al otro me lo llevaba, MVP Brian. Es la única forma que podría haber sido para haberle ganado. Seeking contra Trevenant otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escudamos. ¿Qué usaste? Chale, se perdió. No siempre se ganan, hermano. No siempre se ganan. No crean que siempre se van a ganar. Algunas se pierden, algunas se ganan. No pasa nada. Escudó, muy bien. Y luego con poquito lag. Chingas a tu madre, güey. Date, chingue su madre. Esa pinche lagueadita valió madre. Wishing, otra vez Wishing. Vamos a bajar el ataque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. No escuda, muy bien. 7, 8, 9. ¿Saben qué? Date, chingue su madre, que sea su foco. Bájate el ataque, perro. 1. Que se lance el ataque, perfecto, date. Y aquí depende de lo que traiga atrás, gano o pierdo. Depende de lo que traiga atrás, gano o pierdo. 1, 2. Veamos qué trae atrás. No, ya valió que eso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya perdí. Escuda, muy bien. Lo bueno fue que escudó. Pero igual ya estoy muerto. Pega ese Wishing, trae el Antor. Surf, muy bien. Me va a lanzar otro Surf y luego entra con el otro güey, lo más seguro. Y si es rayo, pues igual como quiera ya no tengo nada que hacer ahí atrás. Muy bien, Lantur. Oye, está bueno ese equipillo, ¿eh? Bueno, no sigo al experto. Pero está bueno ese team, ¿eh? Thank you.
ahí la que hubiera ganado fácil hubiera sido que hubiera metido a Trevenant. O se hubiera metido a este lugar de Trevenant. Seeking contra Trevenant, otra vez, mismo equipo que traen el mismo team o qué. Uno, dos, tres, cuatro. Escudo uno. ¿Traerá el mismo team o qué onda? Dos. Lanzo este viento hielo. Escuda muy bien. Tres, cuatro, cinco. Y cambiamos. Nada, va a lanzar bola sombra. Date. Date, chingue su madre. Date, chingue su. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a lanzarle puño incremento. No alcanzo el cabeza de hierro. Muy bien, aquí tenemos que entrar con este güey. Trevenant no llevaba energía. Uno, vámonos. Ay, güey, ¿qué hago? Date. Bomba ácida, me quería bajar la defensa, muy bien. Uno, dos. Lo más seguro es que lo voy a escudar. Si no escuda, ni pedo, F. No escudó el perro, chingas a tu madre. Date, compadre. Bomba ácida, no me mata, me lo guardo como tercer escudo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo gano prioridad, no me puede ganar prioridad el compa. Adiós, vamos a ver con qué entra. Puta madre, no mames, Quillfish, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, Trevenant. No lo voy a cargar todo. Nomás está bien, para poder llevarme los básicos. Muy bien. Uno, dos, tres. No, ya me perdí. Este trae Coca-Cola y trae viento y hielo. Le lanzo un bomba germe, me va a bajar el ataque. Y va a cargarse doble viento y hielo. De hecho, se va a hacer hasta que se cargue doble viento y hielo. Escudo. Gracias, Rocky, de todas las fiestas de cebos, amigos. Uy, onda tóxica, qué rico. ¡Ey, no mames! Me ganó prioridad. ¿Qué pedo? Quillfish le gana prioridad a este güey, no mames. Adiós. Bueno, no me mata Coca-Cola. Muy bien. ¿Qué pedo? Le ganó prioridad el güey. Trae onda tóxica. Pero igual lo iba a escudar. Igual lo iba a escudar, aunque trajera viento y hielo. Primera vez que me meten un Quillfish contra este güey. Y ya vi que le gana prioridad Trevenant a Quillfish. Ya vi que le gana prioridad Quillfish a Trevenant, digo. Ahora sí ya aprendí que le gana prioridad Quillfish a Trevenant. ¡Sí! Y ya están bien acostadas las perrillas. E igual ya si pierdo ya no quedo tan abajo. Si pierdo esta ya no quedo tan abajo, así que no hay pedo. Me sacaron uno con onda y Coca-Cola, pero creo que sí fue con rayo y hielo, ¿sí? Seeking contra Trevenant. Otra vez Trevenant, vete a la chingada, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lanza directo este compa, escudo. Bomba germen, muy bien. Uno, dos. ¿Cambiaré ya a vida este o no? Lleva dos. Lanzo esto. Escuda, muy bien. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo digo que va a ser bomba germen.
Date. Pienso que va a ser bomba germen. Si no, ni pedo. Bomba germen, muy bien. Lleva dos básicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si es escaldar, date, compadre. Chingue su madre. Escaldar, ni pedo, date. Hacemos tiempito. Uno, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, lanzo esto. Escuda el perro, ahora sí escuda el hijo de la chingada. Date, compadre, no voy a escudar. Fíjense, en el anterior no me escudó el compa. Lanzo este taladrador y me voy. Taladrador y me voy. No sé qué traiga atrás el compa. Lleva dos básicos con el Trevenant. No se murió. Muy bien, yo llevo un básico, muy bien. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Lanzo esto. Vámonos. Le colé un básico, tengo que escudarlo. Carámbano, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Le lanzo esto, hasta bien. Y me lo llevo básicos. Uno, dos, tres. No, ya, F. F, no se pudo. No, no fue Trevenant doble veneno. Muy bien, F. Estuvo bien ahí el oponente. Yo digo que tenía que haberle escudado ahí atrás el otro Pokémon. Tenía que haber lanzado viento y el otro Pokémon. Muy bien. Tenía que haber lanzado viento hielo al Tentacruel. Le lanzaba viento hielo y lo lanzaba a taladradora y armas entraba con este. Y me lo guardaba como un tercer escudo al pinche Wilfish. Lo que quería era guardármelo como tercer escudo, pero no se pudo. Igual como quiera la tenía ganada el compa. La tenía ganada porque tenía nada más un escudo. Aunque no crean, me dan ganas de meter Seeking contra Wishing. Aquí estamos bien. Nos mete Kingdra. 3, 4. Lanzo este viento hielo. Escuda, cambiamos a este güey. El único que puede hacer es lanzarme puros pulpo cañón, porque el enfado no me tumba mucho. Pulpo cañón, ¿qué les dije? Me baja el ataque, el hijo de la chingada. Le lanzo cabeza de hierro. No escuda, muy bien. Que nos tumbe el compa si quiere. Que nos tumbe. Pulpo cañón, muy bien. No, no me quiso tumbar el güey. Se quería farmear el perro. Adiós. Vamos a ver qué viene atrás. Vamos a ver qué viene atrás. No creo que entre con... Sí, sí entró el güey. Uno, dos, tres, cuatro. Le tiene miedo a este güey, ¿eh? Lanzo viento hielo. Vamos a ver si escuda. No escudó el compa. F. 7, 8, 9. No sé si escudar porque ya tiene ataques el güey. Voy a escudar, chingue su madre. Yo sé que es Girovil, pero lo voy a escudar.
Que me lance los dos ataques. Date, chingue su. Giroil. Muy bien, ¿qué trae atrás? Uno, dos, tres, cuatro, seis. Yo sé que es bomba germen, pero lo tengo que escudar el güey, aunque no quiera. Bomba germen, muy bien. Se supone que yo tengo un básico extra, más que él. No, escuda, nada, F. Adiós. Y ya tiene el giro vil el güey. F. Otra F, chingas a tu madre, niente. Escuda. Sí, ya tiene el giro vil. Ah, y tenía que haberlo escudado a huevo porque igual me llevaba ahí. Giro vil, muy bien. Adiós. Creo que es hora de cambiar de equipo. Me gusta este, me gusta este. Y si uso Mawile de Lead, me van a cambiar el este, miren, van a ver. Voy a usar a Mawile de Lead. Y van a ver que me va a cambiar todo el meta. Mawile no estoy dando mucho, creo. Sí, creo que no. Pero miren, se lo va a cambiar de Lead. Y va... Voy a cambiarlo de Lead y me van a cambiar otra vez el meta. El Lead. Dice Mawile y me van a poner un counter de Mawile. No, Ferrotor, buen lead. Va, buen lead. Vamos a ver a qué nos cambian. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, no puede ser ningún ataque que me tumbe. Ahora que te salgan 3. Onda tóxica. Uy. Pues sí era. Lanzo esto. Oye, carga rápido ese güey, no mames. Escuda muy bien, ya le quitamos un escudo y le bajamos el ataque. 1, 2, 3, 4, 5. Lleva 6. Siete, ocho, nueve, diez. Ay, güey, ¿qué hago? ¿Escudo o no escudo? Voy a escudar uno, chingue su madre, aunque sea Coca-Cola. ¿Onda tóxica? Nada, no fue onda tóxica, muy bien. Uno, dos, tres. Lanzo porque ya sé que me gana prioridad. Y tengo ahí ventaja de energía. Adiós, compadre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, sabía que traía tentacruel el güey. 3, 4, 5, 6. Lanzo cabeza de hierro. Muy bien. Ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No, date, porque igual no me da tiempo. Escaldar, que me mate. Uno, dos, tres. Ok, eso es bomba ácida. Date. Eso es bomba ácida. Le tengo que lanzar un bomba germen, farmearme extra. De hecho, tengo que farmearme chingos de energía. Uno, dos, tres. Lanzo esto. Y me da poquito lag el güey. Chingas a tu madre, güey. Adiós. Ya es F, yo creo que ya es F. Porque un latigazo ya me mata. Con la defensa bajada como la tengo ya me mata. F. Lleva 6. Lleva 6, lleva 6, lleva 6. Le faltan 2, creo. Escuda muy bien. Nah, pero igual no llego. Nah. F. Latigazo y adiós. Muy bien. Thank you.
A ver. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Muy bien, ¿qué metemos? ¿Qué metemos? Vamos a usar Trevenant doble veneno, de hecho. Vamos a usar Trevenant. Puedo usar Trevenant doble veneno. Podría ser. Trevenant, Seeking y... Puede ser Tentacruel. O puede ser Quillfish. Cualquiera de los dos. Hola otra vez. Saludos, aquí estamos nuevamente viendo tu directo. ¿Qué onda? Milisandro, ¿cómo andas, mi hermano? Bienvenido. O puede ser Tentacruel. Vamos a usar Tentacruel. Vamos a usar Trevenant doble veneno, pero en lugar del otro que usan, voy a usar a este. A este güey de. Ay, se me fue el nombre. Voy a usar el. El Seeking. Igual si pierdo puntos en mi cuenta, no hay pedo. Estaba en 2500 y pico, ya estoy en 2700 casi, no pasa nada. Hola otra vez, ¿qué onda, mi Juan? Trevenant contra Mawile, miren nada más. No, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. 3, 4. Lanzo este viento hielo. Si te he dado, te admiro. Pues es que tengo desde el 2019 jugando, hermano. No escuda, le voy a bajar de ataque. No sé si tanqueo el latigazo. Date igual, chingue su madre. Si no, si me mata ni pedo. No, no me mató, muy bien. Le lanzamos otro viento hielo. Ya le bajé el ataque por 2. Escuda, muy bien, perfecto. Necesito quitar el otro escudo. Muy bien, necesito quitar el otro escudo. Yo gano prioridad. Si me lanza ataque, que me lo lance. No, adiós, compadre. Cambio Tentacruel. 3, 4, 5. Ok. Bomba Germen no me mata, sé que no me mata. Date 1. Bomba Germen, muy bien. 1, 2, 3, muy bien. Lanzo este. Le bajo la defensa. Lo malo es el otro güey. No escuda. Va a guardarse el escudo para este güey. Eso va a ser puño incremento, pero lo tengo que escudar. Puño incremento, muy bien. 1, 2, 3, 4. Ay, güey, ¿qué hago? Pues escudo. Puño incremento, muy bien. No, ya está bien busteado este compa. Ya está bien busteado y no tengo energía con mi Trevenant. Me dieron hasta para llevar, tío. A mí ahorita también me están dando hasta para llevar, sobrino. No te agüites. Mira, aquí este güey ya me mata de un básico, dos básicos. Sí, ya me mató. Adiós. ¿Cómo le podría haber ganado ahí? Haber escudado. Que hubiera escudado, me hubiera farmeado todo. Sí, era la única forma de ganar. Pero no lo escudé. Mi error fue no haber escudado. Mi error fue no haber escudado. Necesito un Lantern sí o sí. Puede ser, pero ahorita por si sí a mí no me ha funcionado nada. O sea, no trae nada, que, bueno, menos que Tentacruel fue el único que metieron que podría meter ahí. Pero pues si ahorita ya me están countereando. Trevenant contra Lantern, buen lead. Por fin un buen lead. Vamos a ver qué nos cambian. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok, puede ser escaldar. Nada, te chingue su madre. Bomba ácida, perfecto. Yo le voy a lanzar viento hielo para bajar el ataque. Uno. Yo lo que necesito es saber jugar, dice el otro. Escuda, perfecto. Dos, tres, cuatro, cinco. Eso es bomba ácida y ya me baja bastante, así es que tengo que sí o sí escudar. Bomba ácida, muy bien. Uno, dos, tres. Lanzo esto. Hola, ¿qué onda, mi Moisés? ¿Cómo andas, mi hermano? Voy a bajar el ataque otra vez. A ver si escuda. No escudó. Y aquí era taladradora. Tres, cuatro. Muy bien. Ahí era taladradora porque no escudó el perro. Uno. Date, compadre. Swampert le da pelea a Tentacruel, sí. Bomba ácida, muy bien. No va a cambiar el compa, ni de pedo va a cambiar. Ni de pedo va a cambiar. Si es escaldar, no hay pedo. Muy bien. No me hace nada de daño y me baja el ataque, el hijo de la chingada. Lo bueno es que con Trevenant tengo poquita energía. Bomba ácida, me baja la defensa otra vez. Vamos a ver con qué entra el compa. Y la cagué, le lancé escaldar. Muy bien. La cagué porque no le iba a lanzar ataque, pero se lo lancé. ¿Qué traerá el güey que quiere quitarme energía? No sé, pero igual... Aquí me escudo, no me escudo. Surf, muy bien. Lanzo esto. Llevo un básico. Escudo o no escudo. No escudo, chingas a tu madre, güey. Dos, tres, cuatro. Ya es F. F. Vámonos a la chingada. El compa no escudó. Pensé que iba a escudar pensando que era bola sombra el compa y no. Vámonos. Si le hubiera lanzado bola sombra hubiera ganado, pero por andar baiteando, puta madre. Todo por andar baiteando la chingada. Ah, pinche madre. Ya duermas, por dos. Ahorita vamos a dormir. Caíse por uno. F. Trevenant contra Pelipper. Lead neutro. Pero ahorita voy a cambiar a Tentacruel. Uno. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siete. Ocho. Va a ser Vendaval. Escudo uno. Chingue su madre. Vendaval, muy bien. Y se va a ir y va a meter el counter. Muy bien. Uno, dos, tres. Lanzo esto. Le bajamos la defensa. Muy bien. ¿Saben qué? Creo que aquí voy a escudar. Aunque sea bomba germen, voy a escudar. Bola sombra directa. Muy bien. Yo le lanzo esto. Tiene que escudar si no lo tumba. No sé qué traiga atrás el compa, pero me lo voy a rifar. No escuda, pues me lo llevo a básicos. Adiós. Vamos a ver qué trae atrás. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5. Me gana prioridad, está bien, no hay pedo. Fuerza bruta, se baja el ataque, perfecto. Uno, dos, tres. Lanzo esto y me voy. Va a escudar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me gana prioridad, chingas a tu madre. Lo que no quería que me ganara prioridad. Y Vendaval sí me tumba.
Vendaval. No, no me tumbó. Uy, qué rico. Lanzo uno. Ojalá que lo escudara el güey. Nano escuda, muy bien. Uno, dos. No, si un planta feroz me tumbe. Tres, no, así me tumba. Cuatro, cinco, seis. Lanzo bomba germen. Igual ya no tengo nada que hacer aquí. Escuda, muy bien. Un planta feroz creo que ya me tumba. Rocky ya casi por piedras negras. ¡Está mi jodí! Planta feroz y adiós. Sí, adiós. Y ahora sí al final todo counterado el pinche juego. Y ahora sí perdí un chingo de puntos. Regresé a 2625 cuando ya estaba a punto de experto. Y nos acabamos los combates, muy bien. Por lo pronto, yo ya me voy a retirar, gente. Estoy en Sabinas apenas, aún es temprano, hay mucho tiempo, dice Lisandro. No, ya me tengo que ir porque les tengo que dar de comer a las perritas y les tengo que dar de comer a Rocky. Y tengo que bañarme para ir a dormir, porque ahorita a la una me tengo que levantar para ir por mi mamá. Así es que, gente, nos vemos mañana. Esa fue una FSota bien grande, ni pedo. Nos vemos mañana, gente. Besotes en el chiquistiquis para todos los que se pasaron al directo. Muchas, muchas gracias. Buenos combates, mi Juan. Y nos vemos mañana, gente. Bye.